Tranquilidad en las calles, algunos valientes en las terrazas y establecimientos prácticamente vacíos. Ha sido la tónica general de un puente de la Constitución marcado por las frías temperaturas y las restricciones derivadas de la pandemia. Si lo comparamos con años anteriores... Ha sido un desastre total. Vamos, nosotros hemos tenido dos habitaciones de 29 que tenemos, entonces pues podríamos decir que ha sido un 3% de ocupación, con otros puentes que siempre es un 100% y diciendo que no a la gente, porque se ha ocupado varias semanas antes. A lo mejor en un Mora de Rubielos ha habido 3 o 4 habitaciones a lo sumo, pues es un desastre. Eso es mucho peor que entre semana en la temporada más baja de cualquier otro año. Todo ello a pesar de los esfuerzos de las asociaciones empresariales y turísticas de la provincia, que unieron fuerzas en la campaña La suerte de ser de Teruel. Desde Teruel Empresarios Turísticos nos surgió la idea de pues, hacer una especie de promoción con todas las comarcas de aquí de la provincia para que cada comarca pues, o cada hotel o cada restaurante pusiera un tanto por ciento de descuento en sus establecimientos para iniciar que la gente de Teruel, aunque somos poquitos, podamos ir a la comarca que más nos apeteciera, por supuesto. El escaso turismo se repartió de manera desigual entre las comarcas. Hasta Gudarjabalambre, por ejemplo, llegaron algunos turistas atraídos por las jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas gratuitas a sus principales monumentos y conjuntos históricos. Por internet, más que nada, por las redes y por algunos compañeros de trabajo, alguno que vive acá, que nos comentó esto, que estarían abiertas, puertas abiertas, varios castillos de la Sierra de Gudar, más que todo por promover el turismo. Hemos venido para pasar el día y hemos estado haciendo la visita guiada, que nos lo ha explicado muy bien Carlos, muy recomendable por aquí por el pueblo. La verdad que está muy, muy bien. Hemos pasado un poquito de fresco porque hoy está un poquito de viento, pero nos ha encantado. Una comarca que cualquier otro año habría llenado sus establecimientos con amantes de la nieve y del esquí, provenientes en su mayoría de la Comunidad Valenciana. El año es malísimo, ¿no? Pero especialmente a los establecimientos que están muy cercanos a las pistas de esquí y que están muy enfocados a ese trabajo del invierno, ¿no? Y al deporte de blanco y más. Hay mucha gente que compatibiliza sus trabajos de verano y de invierno para estar trabajando dentro de las pistas. Es una debacle, ¿no? Es no trabajar, es estar cerrado porque las pistas de esquí es una fuente de ingresos muy importante a lo largo del año. Para el resto de empresarios que estamos en la comarca y alejados, pues bueno, no dependemos tanto de lo que es las pistas, pero sí que tiene un efecto llamada para estas fechas invernales, que el frío asusta, sin embargo, la nieve apetece, ¿no? Y entonces, un fin de semana tan largo como este, con las nevadas que hemos tenido, hubiese sido un lleno total en todos los establecimientos de la comarca, y realmente apenas ha habido abiertos. Desde las asociaciones advierten que si esta situación se prolonga por mucho tiempo, muchos negocios de la provincia podrían terminar por cerrar sus puertas para siempre.